La declaración de independencia del partido de la U es un distractor para seguirle votando a la reforma a la salud de Gustavo Petro, pero los colombianos no somos tontos. Estas son las palabras del abogado Daniel Briceño. El partido de la U vendió la salud de los colombianos y engañó al país. Luego de show en medios de comunicación y redes sociales de Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, y de todos los congresistas, donde salieron a decir que ellos eran independientes y que se salían de la coalición de gobierno, pues llegó la votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y lo que pasó es que los dos representantes a la Cámara de esa comisión del partido de la U, que son ese señor Camilo Ávila, que es representante a la Cámara por el departamento del Vaupés, y Víctor Manuel Salcedo, que es representante a la Cámara del partido de la U por el departamento del Valle del Cauca, terminaron siendo ayer más petristas que los propios petristas, es decir, votaron en silencio, casi sin debatir, todos y cada uno de los artículos tal y como los proponía el gobierno. Y esto no sería grave si el gobierno tuviera mayorías abultadas. Lo que pasa aquí es que Víctor Manuel Salcedo y Camilo Ávila, estos dos señores muy cercanos a Dilian Francisca Toro, por cierto, pues le hicieron las mayorías al gobierno, es decir, estos dos votos terminaron siendo definitivos para que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobara la nefasta reforma a la salud. Entonces nunca debemos olvidar que gracias al partido de la U, a Dilian Francisca Toro y a esta colectividad que tiene engañado a Colombia, el sistema de salud que tenemos hoy no se va a reformar, sino que se va a acabar. En las próximas elecciones tenemos que darle un mensaje contundente a este partido, un partido que se vendió por sus propios intereses en contra de la salud de todos los colombianos.